A la provincia de Santa Fe se le quitan 1.500 millones de pesos por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener los subsidios al transporte en la República Argentina. Pero el 85% de los subsidios que daba Nación los daba en el AMBA y en el conurbano bonaerense. Y eso nosotros siempre lo reclamamos. Nunca creímos que se iban a cortar los subsidios. Nosotros vamos a mantener el subsidio que tiene la provincia de Santa Fe con el transporte y lo vamos a actualizar, porque claramente los costos de vida han aumentado en toda la provincia, pero no nos podemos hacer cargo de lo que Nación no manda, con una provincia que nos la han dejado con un déficit muy pero muy grande. Nos vamos a arreglar, vamos a discutir, vamos a readecuar las tarifas y vamos a salir adelante. Como siempre, la provincia de Santa Fe sola le puso el pecho a todos los problemas. Y así vamos a volver a ponerle el pecho una vez más a los problemas que tiene la República Argentina. Pero ahora una sola cosa, no vamos a permitir que vengan a avasallar o a meterse con el sistema productivo de la provincia de Santa Fe. No le vamos a permitir a ningún gobierno nacional que venga por más retenciones al campo y a la industria, porque eso atenta contra la generación de empleo y contra el crecimiento económico de muchas regiones de la República Argentina, pero principalmente de mi provincia, de la provincia de Santa Fe.